alma bonita, nunca olvides que mereces estar en entornos que resalten tu ternura, no tu instinto de supervivencia. Recuerda que nadie que sea grande de verdad necesita llamar la atención y figurar todo el tiempo. Cuando alguien es realmente brillante, hace ruido hasta en silencio. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia e incluirte en nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Arcángel Miguel, con su poderoso rayo azul de justicia, te dice amorosamente al oído: Hijo mío, no te juzgues tanto. Si ya no puedes cambiar lo que hiciste, trata de no convertirte en víctima de tus errores, culpándote de enmendarlos. Tienes la oportunidad de ser mejor, de hacer cosas por otros, de demostrarte que no eres igual. Que aunque fallaste, estás cambiando. Que aunque tomaste la decisión equivocada, ahora te esfuerzas mil veces más en ser una mejor persona. No insistas en culparte, insiste en demostrarte que tus virtudes pueden ganarse el perdón. Las energías angelicales se manifiestan para ti y te dicen: Mi hermoso ser de luz, tal vez en este momento tu viaje se trata de ti. Tal vez en este momento te estás recordando que las personas que se alejaron solo te llevaban de vuelta a ti mismo. No te sientas mal por alejarte de lugares, personas y situaciones, pues muchas de ellas llegaron a tu vida a cumplir un propósito y un tiempo. Cuando sientas que debes apartarte para caminar solo y no eres comprendido, solo regálales un respetuoso silencio y sigue caminando. Tu ángel de la guarda se presenta fuertemente porque lo pediste y te dice: Hijo mío, nada es incansable. Si lo puedes visualizar con claridad es porque es posible para ti. No es necesario saber cada detalle de cómo llegarás a tus objetivos, simplemente ten la certeza que llegará. Encárgate de dar pasos seguros y confiados, y el universo junto con todos los seres de luz amorosos y benevolentes se encargarán de acomodar las piezas a tu favor. Todas las puertas se abrirán para verte pasar. Cada vez que das un paso hacia tus sueños, yo doy mil pasos por ti. Cuando sientas que la incertidumbre, los miedos y las dudas te invaden, repite: Gracias universo, por soñar aún más alto de lo que yo podría soñar y mostrarme que contigo a mi lado, junto con todos los seres de luz, hasta el sueño más inimaginable es posible. Hecho está. Amén. Tus guías espirituales se manifiestan cariñosamente y te dice: Querido mío, sé amable con tu yo del pasado por no saber lo que hoy comprendes, perdónate y reconcíliate contigo. El tamaño de tu drama será entonces el tamaño de tu ego. Cuando eres compasivo y comprensible contigo mismo, mirarás a los demás sin juicio y podrás dar amor sin defensa constante. No olvides que la vida no es perfecta ni eterna en esta dimensión. A veces duele, a veces cansa, a veces hiere, no es fácil y a veces no es justa, pero a pesar de todo la vida es bella. Aprende a ver el dolor como un maestro, no como un verdugo. Cada traición te hace más inteligente, cada desilusión más hábil y cada experiencia más sabio. San Miguel Arcángel se presenta nuevamente con el decreto del día. Dice así: Renuncio a las limitaciones de mi vida y al modelo mental que me lleva a ello. A partir de hoy elijo vivir en abundancia, armonía y prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Renuncio a las limitaciones de mi vida y al modelo mental que me lleva a ello. A partir de hoy elijo vivir en abundancia, armonía y prosperidad. Gracias, gracias, gracias.
Renuncio a las limitaciones de mi vida y al modelo mental que me lleva a ello. A partir de hoy elijo vivir en abundancia, armonía y prosperidad. Gracias, gracias, gracias. Tus ángeles guías te traen el código sagrado para hoy, el 204. Este poderoso código sagrado es para vender rápidamente cualquier tipo de propiedad, casas, terrenos, locales, autos. Repítelo 45 veces seguidas. Actívalo con el amor, la intención y la emoción correcta, y una vez esté activado no te olvides de agradecer. No olvides que los códigos sagrados también los puedes activar por otras personas. Mi hermoso ser de luz, hasta que no vacíes tu alma de todo aquello que te atormenta, no podrás llenarla de todo aquello que te hará feliz. Recuerda, si está fuera de tus manos, déjalo fuera de tu mente también. No olvides que todos están de visita en este momento y lugar. Solo estás de paso. Has venido a observar, aprender, crecer, amar y luego volver a casa. A veces te esfuerzas demasiado por cambiar una situación y no te das cuenta que la situación llegó para que cambies tú. Mil gracias si has llegado hasta el final de este mensaje divino. Si estás aquí es porque todos los seres de luz te guiaron hasta aquí. Comparte este mensaje con tus amigos, familiares y en tus redes sociales y así ayudamos a más personas. Deja un hermoso comentario, capaz una palabra tuya puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz donde quiera que estés. Te quiero mucho.